Creo que el instinto de conservación es sagrado hasta que la vida empieza a despedirse de nosotros. A partir de ahí, el instinto de conservación sagrado sobre todas las cosas, porque tenemos que descubrirnos, tenemos que cumplirnos, tenemos que llegar a nosotros mismos, empieza a ser cada vez más precario, arbitrario, finalmente ridículo. Y si uno no sustituye el instinto de supervivencia por un instinto de despedida, por un instinto de tranquilo adiós. Recordemos a Sócrates. ¿Cómo murió Sócrates? Bueno, primero le dijeron: pon una multa adecuada a tu arrogancia, preguntando sin parar a todos los atenienses y demostrando que somos medio bobos. Pon una multa y salvarás la vida, porque tienes amigos muy ricos y la pagarán con gusto. Sócrates contesta: no estoy dispuesto a endeudarme. La asamblea entonces vota, mucho más cerrada contra Sócrates, son 500 el voto total, y le condena a muerte, pero le da el privilegio increíble a la cicuta, porque hay que tomar en cuenta que los atenienses no se andaban con chiquitas respecto de los malos delitos. Les metían en una celda y sabían que a los 5 días morían de sed, y no se gastaba ni una pela del erario público en ese miserable. De modo que si la persona realmente tenía un crimen atroz a sus espaldas, ni un céntimo costaba al erario público. Se le dio a Sócrates el privilegio de la cicuta. Sócrates lo aceptó y allí, rodeado de unos cuantos discípulos, los 4 creadores de las 4 escuelas, o sea, cínicos, epicúreos, estoicos y escépticos. Ahí estaban los 4 y otras 4 personas más. Y bueno, pues, según cuenta Platón, yo no me lo creo, pero bueno, estuvo dialogando con ellos después de beberse el vaso. Y cuando vio que empezaba a dormirse los pies y luego los tobillos y subía por la pantorrilla, pidió una sábana. ¿Por qué? Porque quería morir como un perro, enroscado tranquilamente y sin que le vieran. Se tapó. Y bueno, todo el mundo dice: ya se va, ahora se muere. Pues no, se quitó un momento aquello. Esto es testimonio tanto de Platón como de Jenofonte, con lo cual podemos dar por buena la fuente. Y le dice: Critón, le debes un gallo a Esculapio. ¿Cómo que un gallo a Esculapio? Pues sí, 20 años antes, caminando por el mercado, pasando por delante el altar de Esculapio, el dios de la medicina, Sócrates dijo: me parece a mí que todas estas ofrendas a Esculapio para tener una vida mejor no sirven de nada. Y le dijo Critón: veremos si en el día de tu muerte mantienes lo mismo. Si tú sales ganando, si tú tienes razón, Critón, le debo un gallo a Esculapio. Si tengo razón yo, se lo debes tú. Pues bueno, el tío se quitó la túnica y dijo: Critón, le debes un gallo a Esculapio. Se tapó y se murió. Esto me parece un ejemplo. Yo, sinceramente, estoy deseando morirme, pero de verdad. Lo que pasa es que, por otra parte, quiero mucho a toda mi gente, tengo mucho cariño por todo. La vida se ha portado muy bien conmigo. Creo que lo que ha habido de coraje y de tesón en mi existencia ha sido recompensado muy por encima del coraje y el tesón que le he puesto. De modo que me abstengo, tengo un poderoso botiquín en casa, por supuesto, para cuando empiecen a fastidiarme los que ya fastidiosos achaques, ponerles término. Pero comprendo que dejaré sola a mi mujer, a mis hijos, en fin, es todo un temita. Pero cuando llegue el momento, la sábana es sagrada. No me la quita nadie, y eso es lo que quiero decir con un perro enroscado en su rincón solo. Hay que estar solo, no quiero que se vea la cara.